a todos, os saluda vuestro amigo TekaFanForever88 y hoy estoy aquí para presentaros un nuevo análisis a otro stable de la WWE, ya que me toca hacer el vídeo para el torneo Armageddon de mi amigo Roger Master, y sin más preámbulos vamos con el vídeo. Y el grupo del que hablaré hoy será... En efecto, se trata de The Core, un stable rudo que estuve en SmackDown alrededor de medio año. Sus miembros eran Wade Barrett, Ezekiel Jackson, Heath Slater y Justin Gabriel. Todo comenzó cuando Barrett, tras ser apartado de los Nexus por el nuevo líder CM Punk, fue traspasado a SmackDown, donde su primera aparición fue interfiriendo en un combate a 4 por el aspirante al título de los pesados, donde atacó al Big Show. Luego en un combate contra el gigante, Slater y Gabriel, que dejaron los Nexus por desavenencias con Punk, interfirieron a favor suyo para luego añadírseles Jackson, así creando el grupo de Core. Su primer feudo fue con el Big Show, el cual estuvo en contra del grupo todo el tiempo que este estuvo formado. Los 4 luchadores participaron en la Batalla Real de 2011, pero ninguno de ellos ganó. Gabriel fue eliminado por Bryan, Slater por Cena, Jackson tras eliminar al Big Show fue eliminado por Kane, y Barrett tras eliminar a Rey Mysterio y a Diesel fue eliminado por Randy Orton. En el evento Elimination Chamber de 2011, el grupo consiguió ganar su primer título al vencer Slater y Gabriel en un combate por el título en parejas a Kozlov y Santino. En ese mismo evento, Barrett participó en la cámara de la eliminación por el título de los pesos pesados, pero fue eliminado por el Big Show. En el siguiente Raw perderían el título por parejas ante Cena y el Miz, pero invocaron la cláusula de revancha justo después de perder la lucha, y gracias a la traición del Miz, volvieron a ganar el título. En un episodio de SmackDown Barrett consiguió su primer título intercontinental tras vencer a Kofi Kingston. A partir de ahí todo fue a peor para el grupo. Perdieron en un combate 4 contra 4 en WrestleMania 28 contra el equipo de Kingston, Kane, Santino y el Big Show. Al día siguiente en Raw fueron vapuleados por el equipo Bultazo, La Roca y Cena. Luego Kane y el Big Show les quitarían el título por parejas a Gabriel y Slater en Extreme Rules 2011. Tras una victoria de Jackson sobre el Big Show en un combate individual, no quiso celebrar la victoria con el resto del equipo, el cual le atacó en el vestuario, echándolo del grupo. Así comenzó un feudo de The Core contra Jackson donde el negro retó 2 veces a Barrett por el título intercontinental aunque en las 2 retuvo el inglés por descalificación del campeón. Luego Barrett dejó tirados a los 2 miembros restantes del grupo en un combate 3 contra 3 donde se enfrentaban a Jackson y a los Usos. Eso hizo que el grupo se disolviera por completo, aunque el feudo entre Barrett y Jackson terminó en Capitol Punishment 2011 donde Jackson derrotó a Barrett convirtiéndose en campeón intercontinental. Luego Slater y Gabriel también dejaron de ser pareja, dejando a todos los miembros actuando por separado. En mi opinión, no era mal stable, ya que tenía un poco de todo. Un luchador carismático, con talento y micrófono, un luchador con técnica aérea, el típico bulto fortachón y hasta un Jover XD, pero claro, ya sabemos cómo suele tratar la empresa a los rudos, y así pasó que el grupo apenas consiguió logros dentro de la compañía. Bueno, hasta aquí mi vídeo, espero que os haya gustado, suscribirse a mi canal y al del grupo ULLN, del cual formo parte, darle me gusta al vídeo si os agradó y desearme suerte en el torneo Armageddon de mi amigo Roger Master donde ya estoy en semifinales. Saludos, se despide de vosotros TekaFanForever88.